Buenas gente, soy Mañowar y aquí estamos con un nuevo capítulo de Fallout 3. Joder, y seguiré diciéndolo, pase lo que pase. Fallout New Vegas, no es Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout New Vegas, Fallout New Vegas. Bueno, un nuevo capítulo de este Fallout New Vegas. Este robot es el que estaba en Fallout 3, en la puerta de Megatron o Megatown o... El de la ciudad de la bomba, vamos. ¿Quién eres? Prime Slim. Vale, sí, estábamos en este casino de la ciudad esta que estaba tomada por los delincuentes esos. Habíamos hablado con el coronel o el capitán, que no recuerdo muy bien qué cojones nos dijo. Pero vamos, creo que básicamente nos dijo que veníamos para acá a hablar con el pavo que ya hablamos, el dueño del casino, el que estaba ahí en la barra. Y al final nosotros el objetivo, vamos, que estamos buscando a la peña que nos disparó y que nos robó el paquete que íbamos a entregar. ¿Qué hay en el hotel Bison Steve? El que está ahí al otro lado de la calle. Bien, pues... Ajá. Dice que no me acerque. Eso es suficiente para que me acerque. Vale, adiós, chaval. Bueno, hasta luego. Vamos a ver un poquito de nuestros objetivos, nuestras misiones. Vale, se fueron por allí. Busca al representante de la ley en Prim para que te informe de a dónde fueron tus atacantes. Encuentra a los que han intentado matarte. Pues sí, pues si estamos en Prim, pues aquí habrá que buscar al representante de la ley. Vamos a ver dónde estás. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Johnson? Joven, ¿todavía rondando por Prim? Sí, este es con el cable. Claro, te diré lo que es. Este ya, sí, este es con el cable. No, esto, todo esto ya ha hablado con él. No recuerdo muy bien si me había dicho de hacer algo o no. ¿Qué es esto? Abrir caja fuerte. Este es un residente. Has venido a parar al lugar equivocado. Prim se muere. Si tienes sentido común, te marcharás. Pues sí, yo creo que me voy a tener que pirar. Vamos a ir hablando aquí con más gente. Intentaré no disparar a nadie. Antes de que los bandidos de la pólvora llegaran a la ciudad, Johnson, menuda ciudad que tenemos. Mejor me quedo como estoy. Vale, estos no son importantes. Estos son soldaditos que van por aquí. Este sí. Ah, no, este es el mismo de antes. Jason Nash. Johnson Nash. Adiós, Johnson. ¿Quieres algo? ¡No! Que no te quiero comprar nada. ¡Ah, no sé qué salir! Esa partida, ¿por qué los llaman Gaster? Tengo algunas preguntas. Nada, ahora de ir. Hasta luego. ¿Y este? Has venido a parar al lugar equivocado. Buah. Prim se muere. Si tiene sentido, pues yo creo que por aquí, a no ser que el viejo ese me pueda decir algo más, por aquí no puedo hacer mucho. Hola, ¿qué te trae a Prim? ¿Quién eres? Soy Ruby Nash. Ruby Nash. Ah, tú eres la mujer de Jason Nash. Mi marido y yo llevamos toda la vida en Prim. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿A qué viene ese bailecito que te traes? ¿Qué te pasa? ¿Qué cocinas? Soy especialista en preparar un guiso con veneno de Mutascorpius. ¡Qué rico! Está más rico de lo que parece. ¿Veneno? El veneno tiene un sabor fuerte y embriagador. Y te paraliza la boca de tal forma... Joder, tú eres que gilipollas, que tío. Tienes lengua. Es totalmente seguro. Sí. Siempre y cuando no tengas heridas en la boca por las que el veneno pueda llegar a la sangre. Porque eso sí que te mataría. Tú eres tonta, hija. Háblame de Prim. Mi madre me enseñó a no decir nada que no fuera agradable. Así que no tengo nada que decir sobre Prim. Al menos por ahora. Vale. Es una... Bueno, que sí. Me gusta... Nah, ahora veis. Hasta luego. Bueno, vamos a ver, porque se supone que el objetivo está para allá. Así que vamos para allá. Vamos rápido al objetivo, que si no nos vamos a tirar con Fallout New Vegas. No lo sé. La vida nos vamos a tirar. Boxing, Let's Live, The Patriot's Cookbook, Future Weapons Today. Os estoy leyendo la revista, ¿vale? Mientras carga.
Creo que vamos a ir ahí enfrente. Yo no sé si quedará bien aquí lo mismo. Me los cargué a todos. En teoría, no debería haber nadie. Lucky Casino. Pues vamos al Lucky Casino a ver qué cojones hay aquí. A ver cómo nos reciben. Freeside se construyó alrededor del cruce entre la calle, no sé qué, no sé cuántos, hasta luego. ¡Hostia! Pues nos han recibido de puta madre, ¿sabes? ¡Oh! No, nos matan, nos matan. Vamos a usar un estimulante. ¡Estimulante! Necesito un estimulante. ¡Ayuda! Par de ellos, me voy a tomar. La cabeza. No, el brazo izquierdo, venga, hay un 72%. Vamos, vamos. La cabeza, no. Ahí, al 95%. Toma el brazo a tomar por culo, sin arma estás, colega. Ahora viene a por mí el cabrón. Como no tiene arma. Uy, la cabeza del 81. ¡Ah! Oh, no tengo punto de acción. No tengo punto de acción. ¡Ah! Oh. A cabeza. A esta distancia no puedo fallar. Bien. ¿Dónde estás, cabrón? Se ha ido el otro, hijo puta. Vamos, dime que tienes estimulantes o algo. Dinero, cartuchos, cuchillo de carnicero. Nah. ¿Y el arma que tenía este mamón? ¿Qué es? Rifle ante Alemania, pues es lo mismo que llevo yo. Lo cogemos. A ver, quiero ver si es mejor que el que llevo. El que llevo. Porque abajo te pone, pues eso, el DPS, el daño. Vale, veis, 9. DPS 10. Este mismo, 10. Daño 8. Nah, es mejor el que llevo ahora mismo equipado, es mejor. Así que a tomar por culo el rifle. A ver dónde está el otro hijo de puta. Precaución, amigo conductor. Joder, me equivoco con la mierda esta. Uy, ahí está, 37. Lo que pasa es que tengo muy pocas probabilidades de darle. A ver si se acerca un poco. No me ha visto, ¿vale? Estoy oculto. Así que nos vamos a acercar. ¿Qué tal va ahora? 51% en el pecho. Ah, espera, por lo menos un 60%, o a que me vea. Este es el de antes, porque tiene poca vida. A ver si le puedo endiñar en la cabeza. A ver, ahí. 45, bueno, el torso 86. Venga, a ver, al torso. Toma, toma por culo. Un ataque crítico. Y había otro, ahí al fondo. Me ha parecido ver. Hay que tener cuidado. Voy a meter aquí. Coger pisapapeles, coger chapa. Cogemos chapa. Coger chapa. Cogemos chapa. Abrir caja registradora. Dinero antes de la guerra. De antes de la guerra yo no quiero nada. Abrir caja fuerte del suelo. Bloqueada, difícil. Pues si es difícil, no creo yo que tenga. Dinero de antes de la guerra. No sé. Que yo recuerde. En el Fallout 3 todo iba con chapas, casi todos los intercambios monetarios. Bueno, pues aquí no veo nada interesante. Estaría bien encontrar estimulantes, sobre todo. Cosas para la salud. Cuidado, cuidado. ¿Dónde está? En la cabeza. Aquí sí que te doy de lleno, chaval. ¡Pum! ¡Pimba! ¡Qué dolor, eh! Ah, ja, ja, ja. Buscar bandido. Dinero, cartuchos. Cuchillo de carnicero, no. Dinamita, vale. Pistola de 9 milímetros, la vamos a coger. Traje de mercenario engatusador. Voy a coger el traje por si es mejor que el que llevo yo. A ver. Vamos a ver primero la pistola. Vale, la pistola es mejor. No, joder, coño. Ah, no tenía pistola. No sé. He cogido una pistola, no sé de dónde coño. Bueno, atuendos. El traje del mercenario este.
es bastante mejor que el que llevo. El engatusador es mejor que el broncas. Vale, pues nos lo equipamos y este a tomar por culo. A ver qué pinta llevo. Bueno, a ver, estamos ocultos. Luego por aquí podemos ir más o menos rápido. Vamos a ver este que tiene. Cartuchos, sí. Dinamita, cochinillo con alubias, pistola. Ay, de momento debería quedarme un poco con los valores de protección y todo eso, para no tener que estar comparando todo el rato con lo que tengo yo. Seguro que hay una forma, pero como soy así, vamos a ir así agachado para saber. A ver, máquinas expendedoras, Nuka-Cola. La Nuka-Cola que nos da, más dos rats, puntos de vida. Pero nos mete radiación. No, no me mola a mí. El objetivo está para allá. Casi vamos a ir en dirección al objetivo, ¿no? Mejor. Que no sé si estará aquí. Mapa local. Sí, está ahí. En principio estamos cerca. Uf. Cabeza. Buah. Le voy a dejar el brazo. No, le voy a dejar este, que es donde lleva el arma. ¡Oh, he fallado! ¡Hostia, he fallado, tú! En la cabeza. Esta no, aquí no fallo. ¡Hoy va, me ha dado! ¿Por qué no tengo puntos de acción? ¡Oiga, dónde está! ¡Hay uno aquí! ¡Cuidado! ¡Pum! ¿Cómo voy de puntos de vida? ¡Oiga! ¡Con gasolina! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Levántate! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¿Cómo corro? No puedo correr aquí. ¡Estimulantes! Objetos. ¡Oh, ayuda! Estimulante, agua, musculeína, yo que sé, todo. Bandido de la pólvora. A ver, vamos a por este que es el que nos está jodiendo. Uf. Madre mía, yo me sigo quemando, eh. A la cabeza. Joder. Pues es dificilísimo tirar sin el batch este. Y acertar, claro. Mierda. Coño. Joder, chico. Buah, he estado cerca, eh. Y no tengo estimulante. No tengo estimulante. Vamos a ver, ¿este qué tiene? Cartuchos, chapas, dinamita. Nada. ¿Y dónde está el del lanzallamas? Dinamita, dinamita de mecha larga, llave de rueda. Una llave seguro que no viene bien. El rifle ante alimañas. Daño 10. Va, de momento lo que quiero es el lanzallamas. Cartucho, casco de soldado. Esto me lo voy a poner. Dinamita, llave de rueda, eso ya lo tengo. Y traje de mercenario de broncas, que es el que llevo. Pues me voy a poner el casco. Estado, objetos, atuendos, casco de soldado. Bien. Ahí va. Pues bueno, no sé. El objetivo está por ahí. A ver. ¿Este es bueno o es malo? ¡Ah, que le tienen aquí atado! A hablar. No has venido a rescatarme, ¿verdad? Cruzaría los dedos, pero se me han dormido las manos. Joder. Sí, tío, me ha costado, ¿eh? Debes ser el ayudante, pues sí, de Pickle. Es un placer conocerte. Estoy en un aprieto. Te estaría muy agradecido si me liberases.
Me han dicho que puede que tengas información sobre unos Kang que vinieron con un tipo. Señorita, creo que tengo información que puede resultarle sí, muy útil. Sí, pues primero suelta. Si me desatas las manos, estaré encantado al de revés. Compartirla contigo. A mí no me jodas, tú eres el que estás jodido. Te liberaré cuando Estoy me lo digas. Estoy seguro de que tienes buena intención, pero me temo que tendrás que esperar a que me calme si quieres que recuerde algo. ¿Me puedes hablar ahora a la gente que ha pasado por la ciudad? Mira cómo estoy. Si me quitas las ataduras, te contaré encantado todo lo que sé sobre eso. No te voy a quitar las ataduras, cabrón. Por ahora no te muevas. Por mí no te apures. Ya hace horas que no siento las manos ni las piernas. Qué hijo de puta, que le voy a tener que desatar. Mira que me jode que se salga con la suya. Me harías un gran favor si me liberases. Reconozco que he tocado fondo en mi carrera como ayudante de sheriff. Eres un cabronazo. Los bandidos de Eres la un hijo de puta. Entraron en la ciudad de noche y mataron Nada, coño, a habla. A mi Estoy por matarle, sheriff, ¿eh? ¿Y si le mato? Yo ¿qué pasará? ¿Se acaba el juego? Los observé durante unos instantes, pues claro, entonces... esperando el momento para atacar y arrestarlos a todos. Mientras miraba, anoté todo lo que pude. Ya. Para colmo, me encontraron escondido aquí en la sombra y me trajeron aquí. Nada, que le tengo que soltar la mierda eso a este. Es fantástico. Creo que voy a salir un poco. Como no, el aire está en serio, un poco como no me diga lo que quiero. Ya. Bueno, es muy amable de tus partes. ¿Anda? Nos vemos fuera. Hijo de puta. ¿A qué le disparo? Perdóname, pero me estoy quitando estas ataduras. Lo siento, pero estoy muy ocupado. Tratando de ponerme a salvo. Maricón. Dime lo que quiero saber. Estoy por dispararle, ¿eh? Lo que pasa es que seguro que la lío. Hijo de puta. Se me va, ¿eh? Se me va el objetivo. Si le doy un disparo de advertencia. Nada. Bueno, a ver dónde coño va. Joder, lo que carga el juego ya se ha ido a tomar por culo. Me imagino que se irá al hotel de enfrente, que es donde está el otro, ¿no? A ver. Aquí está. Ahora vas más tranquilito, ¿eh? Venga. Uf, menuda aventura. Les hemos dado una pequeña lección a esos convictos. No, les he dado, perdona. Pero huir de un secuestro ha sido de lo más emocionante. El problema es que seguimos sin tener leyes en Prim. ¿Qué vamos a hacer la próxima vez que unos rufianes nos amenacen? Tú eres tonto, tío, tú eres tonto. ¿De qué hablas? ¿Ahora eres el sheriff? ¿Cuáles son los requisitos para ser el sheriff? Ya me voy. A ver, que me cuente. Oh, sí. Sin las ataduras lo recuerdo todo con mucha más claridad. Hijo puta. Estaba replanteándome esto, reconociendo o recabando información sobre los bandidos de la pólvora cuando llegaron varios Kang con tu Me da muy mala espina este tío. Este no es trigolito. De una entrega que este le cabrón. Mensajero y este va a acabar muriendo. Dijeron que pasarían en por mis manos. De camino a Nova, donde se iban a encontrar con un contacto. Vale, que se iban de Nipton camino a Nova, que se iban a encontrar con él. Contacto. Bueno, ya hemos completado esto. Ahora tenemos que ir a Novak, ¿no? Pues nada, lo vamos a dejar aquí, gente. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo episodio de Fallout New Vegas. ¡Hasta la próxima!